Hola, hola, hoy vamos a hacer cuatro tipos de galletas saludables, súper fáciles, rápidas y con poquitos ingredientes. Así que sin más que agregar, acompáñenme para que vean lo rico que queda y lo fáciles que se hacen. Hola, hola, mi nombre es Milena, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy, bueno, les voy a enseñar a hacer unas galletas súper fáciles, llevan muy poquitos ingredientes. Para las galletas vamos a necesitar como base bananas, preferiblemente que estén ya súper maduras, casi que por dañarse, porque así están más dulces y ese va a ser el endulzante de nuestras galletas. Vamos a necesitar hojuelas de avena y claras de huevo, opcionales, pero a mí siempre me gusta agregarles un poquito más de proteína. Además, las claras de huevo hacen que queden un poquito más duritas. Entonces, esa es la base de nuestras galletas: bananas, avena y huevo. Ahora, podemos agregar algunas variaciones para darles un toque de locura. Acá tengo nueces, tengo coco, tengo pasitas, que son las uvas deshidratadas, y tengo chocolate oscuro. Entonces vamos a hacer cuatro tipos de galletas, una con nueces, otra con coco, otra con pasitas y otra con chocolate, siguiendo la misma base, así que vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra banana a un bol y la vamos a machacar con un tenedor, un machacador, lo que tengan a la mano, sin mucho problema. Ok, está súper maduro. Ok, entonces, acá agregué la banana, la vamos a convertir en un puré. Listo, ahora vamos a agregar las claras de huevo. Yo tengo acá una cucharada medidora. Vamos a agregar 3 cucharadas, que es el equivalente a una clara de huevo. Ustedes pueden usar un huevo completo, pero a mí me gusta usar más la clara únicamente para hacer las bajitas en grasa, ya que estamos utilizando bastante carbohidrato, que sería la avena y la banana. Me gusta hacemos bajitas en grasa. Mezclamos bien la avena. Acá tengo una taza de hojuelas de avena. La agregamos completa. Mezclamos bien. Bueno, voy a separar la mezcla a la mitad para agregarle las chispas de chocolate a una mitad y las nueces a la otra mitad. Voy a agregar una parte de la mezcla acá. Y dejamos la otra mitad aquí. Ok, entonces vamos a agregar por este lado, voy a agregar los pedacitos o chispas de chocolate. No tenía chispas, así que piqué unos cuadritos de chocolate oscuro sin azúcar. Esto lo mezclamos. Y de aquí van a salir nuestras primeras galletas con chocolate. Ok, y por otro lado, acá vamos a agregar las nueces. Voy a utilizar las dos variaciones que son menos dulces porque estoy utilizando la banana que está más madurita. Entonces no voy a necesitar, que esté más dulce. Aquí mezclamos con las nueces y acá también le voy a agregar una cucharadita de canela en polvo que tengo por acá. Creamos canela. Y mezclamos. Ok, entonces acá tenemos la primera mezcla, que es con chocolate, y aquí tenemos nuestra mezcla con canela y nueces. Esto lo vamos a colocar en una bandeja con papel para hornear, que tengo por acá, y lo vamos a llevar al horno mientras hacemos las otras dos mezclas de galletas con pasitas y coco. Entonces, con una cuchara vamos a agarrar varias porciones, las vamos a ir colocando en una bandeja con papel para hornear. Voy a poner las nueces por el lado.
Listo, entonces ya colocamos las de nueces y canelas por acá. Y acá al ladito vamos a colocar las de chocolate. Listo, entonces acá tenemos dos variaciones de galletas, acá con nueces y canela y otras de chispas de chocolate, y eso lo vamos a llevar al horno por 350 grados Fahrenheit por unos 10 a 15 minutos. De todas maneras, no todos los hornos son iguales, así que a los 10 minutos los chequean a ver cómo están, deben quedar un poco más doraditas, y luego vamos a seguir con estas dos otras variaciones. Listo, entonces vamos ahora con estas dos otras variaciones de galletas. Acá vamos a agregar esta banana que no está tan madura, pero también sirve. Uy. Ahora la vamos a convertir en puré. Listo, ya tenemos nuestro puré de banana. Ahora vamos a agregar la clara de huevo. Si tienes claras de huevo líquido, recuerda que 3 cucharadas es el equivalente a una clara de huevo, más o menos. Y agregamos una taza de avena en hojuelas. Listo, aquí tenemos nuestra base. Ahora vamos a dividir esto en dos partes. Agregar acá las hojuelas de coco sin azúcar, y en este caso es totalmente opcional, pero ya que yo tengo azúcar de coco, para darle un toque más de coco voy a agregarle una cucharadita de azúcar de coco. No es necesario, es completamente opcional, pero es solo para intensificar el sabor del coco. Listo, entonces ya aquí tenemos las de coco, voy a colocar por acá, y ahora vamos con las de pasitas. Ok, agregamos las pasitas a la mezcla, y a esto le vamos a agregar también canela en polvo, una cucharadita. Listo, entonces ya tenemos estas dos mezclas preparadas, vamos a ir agregándolas a la bandeja, de igual manera que hicimos con las otras. Bueno, listo, entonces acá ya colocamos las galletas en esta bandeja con papel para rodear y las vamos a llevar al horno por unos 12 minutos. Bueno, listo, después de 12 minutos en el horno, acá tenemos 4 tipos de galletas, de chispas de chocolate, de pasitas, de coco y de nueces y canela. Recuerden que ustedes pueden hacer las variaciones que se les ocurra, solo necesitan una base sencilla de banana, avena y claras de huevo. Si las quieren hacer veganas, también pueden reemplazar la clara de huevo por semillas de chía o de linaza molida. Bueno, sin más que agregar, espero que les haya gustado esta receta. Déjenme sus comentarios abajo. Como siempre, en la caja de descripción les voy a dejar todos los ingredientes con las cantidades exactas. Y bueno, nada, nos vemos en otro video de mi canal. Les mando un beso. Bye. ¿Ves qué fácil?